Bueno, aquí nos hemos encontrado con un colmenero. ¿Quiere usted sacar alguna foto? ¡Que le pongo una careta! ¡Ah! Si me pones una careta que no me va a picar, pero me tengo que poner algo encima, ¿no es eso? Sí, no se preocupe, tengo mono. ¿Tiene mono? Sí. Tranquilo. Entonces las cojo. ¿Eh? Vale, vale. Bueno, con él ya es suficiente, ¿no? Si quiere. Bueno. Está un poco ya fuerte, durita, cristalizada, porque el invierno ha pasado por ella. Ay, madre. Mire, la saco de las colmenas, lo filtro y automáticamente lleno el frasco. Allí se queda. O sea que entonces lo que he hecho ha sido mezclar Artemisa y tomillo. Artemisa y tomillo. Ah, sí. Lo he... Es que tomillo es antiséptico. Sí, el timol es antiséptico, pero sí. La Artemisa es vermifuga, es antiséptica, es... Sí, pero con cuidado. ¿Y cómo se lo aplica? ¿Cómo le aplica ese producto a las abejas? Con azúcar. Ah, con azúcar. ¿Lo toman ellas tomándolo o simplemente...? Sí, no, les echo tisana. Lo que pasa es que la tisana... me da problemas de humedad en la colmena, da cosas extrañas, ¿no? Entonces, ahora si quieren lo prueban, porque lo tengo ahí, ¿eh? Yo me he hecho esta mañana, nada más hacerlo, me he hecho una tisanita de... O sea, he echado una cucharadita en una taza de agua, ¿no? La he movido y me la he bebido. Maravilloso. Tengo una marcha todo el día. Artemisa. Entonces, como es un antiparasitario... Oiga, ¿qué más? Ni a la medida, ¿eh? A ver, las cuerdas tienen que ver... Póngase el sombrero. ¿El sombrero? Tienes que hacerte una foto. Sí, no, estoy ya grabando. No, hágale la foto ahora, antes. No, estoy grabando. Ah, que está usted grabando. Es vídeo, no son fotos. Ah, bien, bien. Entonces, esto... No, primero el sombrero. Eso. Ah, primero el sombrero. Sí. Mira, qué bien hoy. ¡Ey! Se lo ha puesto al revés, yo creo. Y ahora eso. Está bien, hombre. No, está bien. Sí, no, poner... así está al revés. No haga usted caso a la gente, porque la gente no hace más que equivocarle a uno. Vale, no entienden del sombrero. Es así, ¿no? Sí, es encima, claro. Sí. Así, ¿así? Es, bien. Sí, eso tienes que apretarme por ahí. Quizás las cuerdas que tienes adelante. ¿Tú crees que con estos guantes ya no pican o me pongo uno más gordo que tengo ahí? No hace falta. Los tengo más gordos. ¿Pero qué piensas, ir al colmenar? ¿Eh? ¿Piensas ir allá? Hombre, claro. Bueno. Bueno, lo primero que voy a presentar es a mi amigo. ¿Cómo te llamas? Carlos. Se llama Carlos y aunque esté ahí tapado... Está de verdad. Estamos en el Monte Abantos. Estamos en el Monte Abantos y me va a enseñar cómo son sus colmenas. Es una persona que está investigando porque hay una enfermedad que tienen y está viendo cómo las combate. Un parásito. Un parásito, ¿no? No es una enfermedad, es un parásito. Se llama Barroa. Barroa. Eso es. Y estoy investigando para eliminar la Barroa. Con plantas medicinales. Con plantas medicinales, aquí no hay nada de química. Aquí no hay química, que valga. Venga, viene el vídeo las dos cosas, la Artemisa y el tomillo. El tomillo. Sí. Ah, y aquí lo que toman las abejas fundamentalmente es el tomillo y la Artemisa. No, aquí no. No, la Artemisa no, es otra cosa. Sí. La miel es de qué, es de tomillo. De tomillo, cantueso. De cantueso, fíjate. Encina, polen de la jara, retama. Bueno. Esto está lleno de plantas, o sea... Pues bueno, vamos a ver esas manitas, antes de que se vaya usted. Está claro que la que trata la Barroa con Artemisa y tomillo, que es la verde. Sí. Estoy haciendo pruebas y me está dando... Mira, yo te digo, si tú picas aquí, ¿cómo no me va a picar esto? Que no le pican, mire, yo llevo ahí la mano borrota y todo, pero si son más buenas, que ya verá cuando se le echen encima. Más buenas que el pan. Son dóciles, mira. Tú no te pongas nervioso. Muy dóciles, pero aquí la que puede es la Inca. Ah, bueno. Bueno, vamos allá. Nos estamos acercando a lo que son los panales. Aquí están todos los panales. Aquí tenemos... Aquí tenemos un jacuzzi para las abejas. Ah, vamos a ver el jacuzzi de las abejas. Este es el jacuzzi de las abejas. Ajá. Con esta plaquita solar saco corriente para accionar la bomba de oxígeno.
aquí ellas no necesitan marcharse a ninguna parte. Lo del humo ese sigue funcionando, ¿no? Sigue, quiero decir, que eso es, esa tradición sigue siendo... No, esto es lo... Es fundamental, para tenerlas un poco calmadas. Es fundamental porque el humo, lo que ellas piensan siempre, es que hay fuego. Ya. Entonces lo que hacen es, procuran llenar el abdomen de miel, ajá, porque tienen que salir levando. Una colmena en plena ebullición. Antes de dar el tratamiento con las plantas medicinales, esto era una alfombra de abejas muertas. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces, he empezado la semana pasada y gracias a Dios, pues no hay abejas muertas. Ajá. Entonces hoy les he vuelto a poner otra toma de las plantas medicinales para matar el parásito, ajá, las crías que hayan quedado de ese parásito, matarlas. Ajá. Entonces, bueno, pues esto es una cosa que hay que divulgarla para que todos los apicultores sepan cómo está investigando cada uno y si hay resultados. Sepan lo que... Si hay resultados, claro. Sí, claro. Porque, aquí estoy con todas las abejas, me están rodeando por todos lados. De momento ninguna se ha metido. Oye, una cosa, ¿a ti te han picado a veces... algunas, varias a la vez o no? Sí, a mí, por ejemplo, hoy me han picado dos. Ah, sí, dos, y así, estando así. No, me ha picado una en el guante que le tengo roto. Ya. Pues aquí me ha picado una, y otra me ha picado en un tobillo, entonces ya me he puesto las botas y he dicho, ya no me picáis más. Ah, vale. Pero vamos, ha habido días yo de cuando se pone uno a sacar la miel que lleva uno el mono y nada más, o la careta, pues hay días que le pican a uno 20, 30, 40, pero claro, no soy alérgico, si fuese alérgico... Ya, pues, sería un problema. Ya sería... Muy bien, oye, ha sido una experiencia muy bonita, ¿eh? Bien. Yo, la investigación esta que estoy haciendo es totalmente altruista y lo único que quiero es que las abejas estén sanas. Claro, claro. Estas colmenas yo las he reformado. Ajá. Esto eran colmenas normales y les he puesto, les he hecho isotérmicas. Ajá. Entonces en verano no tienen tanto calor y en invierno pues no tienen frío. ¿Porque ellas cuando producen es en toda época o fundamentalmente es en primavera? Es en primavera, nada más. Entonces pues bueno, hay que estar pendientes de ellas, porque son insectos con un instinto muy desarrollado, pero claro, no pasan del instinto. Bueno, ha llegado el momento de quitarme todo esto, ha sido una experiencia preciosa. Y hay que estar a cualquier cosa que pueda salir en cualquier momento. Mi amigo Carlos tiene una miel maravillosa. Por aquí vas muy mal. Por aquí vas mal. Sí, vas al punto rojo. Por aquí vas al punto rojo. Nada, ¿no? Me tengo que volver. Sí, te tienes que volver. ¿Están todos los días o solo...? ¿Él? ¿Están todos los días o solo hoy? Las abejas, todos los días. Todos los días. Vienen a comer aquí, viven aquí. Vale. Las abejas están aquí todos los días. No, estos señores han venido que pasaban por aquí. Bueno, pero yo la mayoría de los días sí estoy aquí, o sea... ¿Quieres verlo algún día? Vale. O si tienes tiempo y lo quieres ver hoy, pues lo ves hoy. Vale. Mira, ese señor se está quitando el mono. Pues te le pones tú. ¿Sí, no? Y claro, ya está. O sea que... Vale, vale, gracias. Tranquilo por eso. Aquí yo todo lo que viene procuro darle una pequeña clase de apicultura para que se le meta el veneno en la sangre. ¿Sí, no? Ese es el tema. La química de los laboratorios y todo eso aquí no entra para nada. Para nada. Bueno, pues esta es la miel que fabrican las abejas de mi amigo Carlos. En Avantos. En Avantos. Que le compra este bote
Porque claro, saber que son de tomillo, pues es que tiene que estar esta miel, aunque yo sea diabético, probarlo un poquito, voy a probar. Gracias.